Subcomisario Bruno Esbriza, la estación de policía 9 de julio conjuntamente con Tránsito 9 de julio lleva adelante un operativo selectivo de vehículos. Bueno, concepto es un poco lugar y el objetivo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos realizando operativo interceptación selectiva de vehículos y personas en colaboración con Tránsito de 9 de julio, personal de la ciudad de Gradado. Grupo GAD, a los fines de prevenir todo tipo de ilícitos y falta en general, ¿no? La misión es que todas las personas que podemos identificar, interceptar, circulen con toda la documentación en regla, como así también estamos procediendo a revisar los vehículos, la apertura de los baúles, como así también a la requisa del interior de los vehículos, las personas que están en su interior, con el fin de constatar la presencia de armas de fuego o elementos prohibidos, ¿no? Uh-huh. Ponerlo a disposición de la justicia. Y también vehículos o motovehículos que no presenten la documentación como corresponde, le abramos la correspondiente acta de infracción municipal y le damos intervención al juzgado de faltas local, ¿no? Bien. Se busca conocer también si quien está conduciendo está habilitado para transitar, sí, digamos, sí, en el sentido de esta pandemia COVID, ¿no? Exactamente. Los permisos, bueno, que ya todo el mundo tiene conocimiento que tiene que llevar, y también toda la documentación en regla. Bien. También si hay alguna persona con algún impedimento legal, como alguna captura, también. Estamos cursando en el momento de interceptarlo a radio 9 de julio, a 911, tanto los dominios como los datos filiatorios de las personas, ¿no? Bien, bueno, esto comienza hoy, ¿se va a seguir realizando los próximos días? Sí, vamos a hacerlo jueves, viernes y sábado. Vamos a evaluar los lugares que lo vamos haciendo, vamos a ir rotando, ¿no? Bien, ¿esto es una instrucción de la departamental o de la Policía Comunal de 9 de julio? La Policía Comunal, el comisario inspector Gustavo Quemehuencho, con conocimiento de superintendente de zona, de Región Interior Oeste 2, que bueno, dio los avales correspondientes para realizar este operativo, ¿no? Bien, ¿qué resultados está dejando? No, hemos, en 10 de la mañana, hemos secuestrado varios motovehículos por carecer de documentación, y hasta el momento venimos bien, no constatamos anomalías hasta el momento, ¿no? Bien, aprovecho la oportunidad, subcomisario Esbriza, para consultar, porque bueno, en las últimas horas surge la información que policías del interior de la provincia de Buenos Aires estarían siendo convocados para el AMBA en esta estricta cuarentena que se ha dado. ¿Se ha demandado algún personal policial de 9 de julio? No, de lo que es la comunal, ningún efectivo. Hacia, digamos, lo que es el Gran Buenos Aires no se ha solicitado ningún efectivo. Muchísimas